Entonces diríamos que estamos hablando de 44 millones que es para el instituto, pero aparte faltan 50 y no me acuerdo si son 54 millones también que se les da a los partidos políticos como financiamiento para el proceso electoral, porque aparte se les da financiamiento para su gasto ordinario.